Bienvenidos a gotariberomagia.com. Mi nombre es Julio Rivera y vengo a enseñaros zigzag con este movimiento que acabáis de ver. Un movimiento que creé hace ya casi 2 años, super fluido, con un display muy bonito, y estoy seguro de que te va a gustar. Pero antes de nada, el sorteo, el ganador delante de los sorteos es este comentario de aquí. Enhorabuena, ya te mando tu premio. Y para ganar una Sentinels, una baraja como la que usaba en el trailer, lo único que tienes que hacer es darle a me gusta y comentar en este vídeo, súper sencillo, y además estar suscrito a mi canal. Así que os va a llevar 10 segundos y os podéis llevar una Sentinel a vuestra casa. Si no ganáis, no pasa nada, porque podéis encontrarla en jriberamagia.com, además de las Black Tiger, las Guardian y muchas nuevas barajas que he incluido solo para vosotros. Así que vamos a aprender el movimiento. Para ejecutar zigzag vamos a empezar con un pequeño paquete de unas 5 cartas sujeto sobre el dedo medio y pulgar de la mano derecha. Vamos a sujetar por la esquina superior derecha e inferior izquierda, de la siguiente forma. A su vez, con el pulgar de la mano derecha e índice de la mano izquierda, vamos a sujetar otro paquete en medio, igual que el superior, por las mismas esquinas. Ahora mismo vamos a girar el paquete superior 360 grados gracias al dedo índice, de la siguiente forma. Sujetamos por aquí, viene hacia detrás y los tiramos completamente. A la vez que hacemos esto, el pulgar de la mano izquierda va a girar el paquete del medio 180 grados, simplemente poniéndose sobre el eje y girándolo de esta forma. Las dos cosas hechas a la vez se verían así, giramos 360 grados y 180. Ahora mismo el dedo anular va a sacar esta carta, en este caso el Joker, la del paquete del medio, un poco hacia afuera, simplemente arrastrándolo. Una vez está hacia afuera, el dedo meñique va a pinzar esa carta y la va a estirar hacia afuera. El dedo meñique no tiene que estar así, no tiene que estar a continuación, sino encima del dedo anular, para que la carta esté completamente en vertical. Una vez hecho esto, el dedo pulgar de la mano izquierda va a girar de nuevo este paquete y vamos a sacar una carta hacia afuera. A la vez que sacamos esta carta, vamos a girar el paquete este hacia arriba, de la siguiente forma. Voy a explicar esto un poco más detalladamente. De momento sabemos cómo hacer estos giros, sacar la carta, este paquete lo giramos hacia detrás, y vamos a sacar una carta con el dedo índice aún aquí debajo, eso es muy importante que no lo quitemos. Vamos a sacar una carta de aquí arriba con el pulgar, a la vez que este paquete lo giramos pivotando sobre el dedo medio y anular. Es simplemente moviendo la mano derecha en esta dirección, se da media vuelta. Entonces vamos a hacer eso a la vez que sacamos una carta y a la vez que el dedo índice también le da media vuelta al paquete del 2 de diamantes. Entonces estamos en esta posición, sacamos el pulgar, giramos este paquete pivotando sobre el dedo medio y anular, y a la vez el dedo índice da media vuelta. Ahora mismo este pulgar lo vamos a recolocar. Estamos sujetando esta especie de sándwich gracias al dedo medio y anular de la mano izquierda y al dedo índice de la mano derecha. El dedo pulgar de la mano izquierda va a sujetar esta carta a la vez que giramos el paquete del 6 de corazones con el dedo índice y medio. Es decir, el dedo medio va a tener que ir aquí, pinzar este paquete, y el pulgar de la mano derecha lo va a arrastrar hasta que dé media vuelta. A la vez, el dedo índice de la mano derecha va a girar este paquete. Y vamos a estar en la siguiente posición, que vamos a extender la mano, las dos manos bien, para crear este display tan bonito. Y ahora para hacerlo es muy sencillo, vamos a replegar, el dedo pulgar de la mano izquierda deja esta carta encima del paquete, dejamos este otro paquete encima del paquete principal, venimos con la mano hacia detrás, con la mano derecha, giramos sobre el pulgar, es decir, estamos en esta posición, arrastramos sobre el paquete, ponemos el pulgar en esta posición, lo giramos, giramos a la vez la muñeca, el pulgar arrastra la carta hacia detrás, este dedo medio, este dedo anular de la mano derecha que está sujetando este paquete lo empuja, el dedo índice que está en esta posición gira un poco el paquete, pinzamos sobre el dedo índice y pulgar, soltando el dedo anular, y cerramos. Entonces voy a repetir una recapitulación y luego tendréis una vista desde atrás para, por si no os ha quedado claro. Dedo medio y pulgar, con dedo índice, giramos con el dedo índice y el pulgar de la mano izquierda, 180 grados y 360 grados el paquete arriba, sacamos una carta hacia afuera que pinzamos con el dedo meñique, colocándolo encima del dedo anular para que esté en esta posición, giramos 180 grados el paquete de la J de tréboles, sacamos una carta a la vez que giramos este paquete y este otro paquete, recolocamos, volvemos a girar estos dos paquetes del medio, enseñamos el display, cerramos, venimos hacia atrás, giramos sobre el pulgar, cerramos y hemos sacado el movimiento, así que vas a ver una vista desde atrás y me despediré.
Y bueno, hasta aquí el tutorial, espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Es un movimiento que a mí me encanta, creé hace ya mucho tiempo y no he parado de hacerlo. Así que si os ha gustado, compártelo con tus amigos, ponlo en Twitter, Facebook, Instagram, donde quieras. Pero no te olvides de participar en el sorteo dándole a me gusta y comentando cualquier cosa. Y nos vemos a la próxima. ¡Chao, chao!